foto de tu retrato. Y en la otra mano una cosa. ¡Salud, muchachos! ¿Quién diablos es esa señorita? No tengo la más mínima idea, pero parece que la fiesta de anoche ha estado buenísima. Sí, mijo, tranquilo. Solo es cuestión de tiempo y que ya la tengo asegurada. Ah, listo. Uf. Mi amor, ¿por qué estás vestida así tomando? Ese hombre te estaba persiguiendo. Tú solo sígueme la corriente. Todo salió mal. Aplica plan B. Oye, ¿qué te pasa? ¡Suelta a mi hija! Un momento, amigo. Primeramente, ¿usted quién es para ella? Pues obvio, yo soy el papá de ella y ella es mi hija. Ah. Usted no es mi papá. No, vieja, ya no me acuerda de mí. Si la estoy buscando por todos lados. Si es tu hija, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Qué me hace la pregunta tan tonta? Carla. Yo me llamo Estefanía. Mucho gusto. Bueno, Estefanía, Carla, Estefanía, ¿igualáis? ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija, ¿por qué me haces preguntas tan tontas? Pues 28 años. Ah, 28. Se me hace... 28 tengo. Tranquila. Se me hace muy extraño, amigo, así que voy a tener que llamar a la policía para que investiguen todo este caso. No, tranquilo. Aguanta, espera un chancecito. ¿Sabe qué? Ya vengo. Voy a buscar a la persona que la venía siguiendo. Cuídela por mí. Enseguida regreso. Todo raro. Oye, ¿dónde vives? Señorita. Señorita. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Señorita, despierte. Yo solo intentaba ayudarla. Al parecer su hermana está borracha. Y pues... No, señor policía, arréstelo. Él estaba intentando llevarse a mi hermana. Hay que acompañarlo. Déjeme explicarle, por favor. Déjeme explicarle. Mire, lo que pasa es que a la señorita un hombre la estaba persiguiendo. Le quería hacer daño. No. Créame, se lo aseguro. No, tú estabas intentando hacerle algo a mi hermana. Por favor. ¡Ey! Un momento, ¿qué está pasando? ¿Qué le están haciendo a mi amigo? John, explícales, por favor. ¿Tu amigo? A él también tiene que arrestarlo. De seguro es su cómplice. No. Hay un error aquí. El caballero que está aquí salvó a la señorita. Verá, le explico. Hace unos minutos estábamos trabajando y la señorita estaba como de serio. Estaba como perdida. Estefanía, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Ay, me duele mucho la cabeza. Siento como si un camión me hubiese pasado por encima. Estefanía, ayer estabas muy mareada. Y un hombre, un albañil, te llevó a una construcción y yo pensé que te había... No, tengo como nubes de recuerdos que ese hombre me ayudó. Habían dos tipos que me estaban siguiendo y él lo único que hizo fue salvarme. Sí, lo sé. Y si no fuera por su amigo que llegó a explicarme cómo habían sido las cosas, ese hombre hubiera estado tras las rejas. Ay, necesito hablar con él. Necesito irlo a ver. ¿Sabes qué? Prepárame algo de tomar, ¿sí? Necesito curar esta resaca.
Hasta eso me cambio, ¿ok? Gracias. Caballeros, buenas tardes. Buenas tardes, señoritas. ¿Qué hacen aquí? La verdad es que quería venir a agradecerte personalmente por lo que hiciste ayer por mí. La verdad es que no sé qué hubiera pasado si tú no hubieses aparecido en ese momento. No es nada, señorita. Hice lo que creí correcto en ese momento. Yo también quiero agradecerte por ayudar a mi hermana y también disculparme por lo que pasó ayer. Por poco ibas a la cárcel siendo inocente. No se preocupe, señorita. Bueno, y también te tengo una propuesta. Queremos que trabajes para nosotras. Obviamente no como albañil, sino como guardaespaldas, ya que necesitamos que nos cuiden para que no vuelva a pasar lo que pasó ayer. ¿De verdad? Eso sería para mí un honor, trabajar con ustedes. Sí, acepto. Acepto el trabajo. ¡Y yo también ayudé! ¡Yo también sé Kung Fu! ¡Huya! Bueno, está bien. ¿Podrían ir los dos? ¡Ah, ya! Bueno, ¿acepto? Por supuesto. Por supuesto. Mucho gusto. Me llamo Augusto. Mucho gusto. Me llamo John, para servirle a usted y a Dios. Yo soy Susana. Y yo soy Estefanía, chicos. ¿Entonces nos vamos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos, venga! Cuando ayudas a quien más lo necesita sin recibir nada a cambio, la vida no tardará en recompensar tu acción de buena fe.